Seguimos en la tarde de Canal 26, 52 minutos pasan de las 3 de la tarde y vamos a meternos en el mundo tecno porque parece que hay más cambios en Twitter o en X. Yo le sigo diciendo Twitter, ¿no? Pero en X, Elon Musk tuiteó, estuvo posteando, ¿todavías? Sí, para variar, ¿no? Otro cambio más en Twitter, ahora conocida como X, porque desde que Elon Musk compró esta empresa, compró esta red social, ha emitido varios cambios que han traído polémica en la comunidad de esta red social. En este caso, una cuenta consultó por qué se puede bloquear a la gente. ¿Tiene algún tipo de razón? Explíquenme. Y el que contestó fue Elon Musk, que contestó que van a eliminar o podría eliminar, como lo vemos en imágenes, Block is going to be deleted as a feature, que probablemente van a eliminar el bloqueo como una característica de Twitter, a excepción de los DM, que son los mensajes privados. O sea, vos podrías bloquear... Solo que no te manden mensajes privados. Directos. Esto lo dijo hace hoy, unas ¿no? horas nada más, ahí lo vemos, 2:25 p.m. Él dice que no tiene sentido, it makes no sense esta opción. Esto va un poco de la mano, él ya lo ha mencionado muchas veces, que quiere que Twitter sea un lugar para cualquier tipo de expresión, de que libertad decir de expresión. Cualquier cosa. Claro. Recordemos por qué la gente bloquea a veces a otros usuarios. Sí. Porque te dicen algo que no te gusta, bloqueas para que no te puedan arrobar, para que no te puedan mencionar. Por ejemplo, o si es una expareja que no querés ver más nada de esa persona, también podés bloquearla. Y que tampoco esa persona pueda ver nada tuyo, ¿no? Exactamente, y además esa persona se da cuenta de que la bloqueaste. Porque acá vamos a hacer una diferencia. Existe la opción de bloquear y la opción de silenciar. Cuando vos silenciás a la otra persona, esa persona no se entera que vos la silenciaste y vos dejás de ver sus cosas. Claro. Pero no la bloqueás. Sigue estando ahí y él, es más, la otra persona puede ver lo que vos subís. Sí. Vos no ves más lo que él sube. Pero si bloqueás... Si bloqueás, a la otra persona le aparece que lo bloqueaste, ya no te aparece nada y él tampoco puede ver nada tuyo. Ahora, Elon Musk lo que quiere es eliminar... El bloqueo. Por ejemplo, esto va más que nada ligado, como ya él también lo ha dicho, con las motivaciones políticas, con que quiere que haya libertad de expresión, que se pueda decir lo que uno piensa sin la necesidad de que lo silencien o lo bloqueen. Ajá. Ese es su objetivo, por lo menos en Twitter, ahora ex, de bloquear a una persona que no se pueda hacer. Que vos, por ejemplo, no querés leer la opinión de alguien, bueno, vas a tener que leerla igual. Ahora, vos no le podés mandar un mensaje diciéndole algo de su por opinión. Por privado, claro. Esa sería la opción que tiene en mente Elon Musk. Actualmente se puede bloquear a una persona yendo a una cuenta, a los tres puntitos de arriba. Elegís y la sexta opción es la de bloquear. En la quinta opción está la de silenciar. Bueno, la de bloquear, tal vez Elon Musk podría eliminarla, solo quedaría para los mensajes privados.